Maestro, queremos ver un milagro tuyo. Jesús se manifiesta en la vida ordinaria. No olvidemos una cosa, de 33 años que estuvo de un modo visible entre nosotros, porque continúa de un modo invisible, de esos 33 años, 30 los pasó oculto y 3 fue su ministerio público. Pero cuando se enteraron que hacía milagros, cuando se enteraron que la gente acudía, pero por ver los milagros, no por encontrarse con Dios. Y de hecho hay una parábola que es la del rico Pulón y el pobre Lázaro, que cuando les dice, maestro Abraham o padre Abraham, manda a Lázaro para que a mis hermanos les diga que hay infierno, y le dice, tiene la ley y los profetas, y dice, no, no, pero si va un muerto, seguro que cambian. Y dice, mira, si no escuchan la ley y los profetas, aunque vaya un muerto no van a cambiar. Nosotros no necesitamos de fenómenos extraordinarios para creer en Jesucristo. La fe es algo mucho más profundo que ver un milagro. O sea, los milagros nos ayudan, claro, que hay milagros muchísimos y que hay momentos en la historia que a lo mejor la Virgen María, como es en el caso de Fátima o en algunos santuarios, como es Lourdes, Medjugorje, por ejemplo, no sé, pues que hace cosas muy llamativas y que las pueden experimentar mucha gente. Bien está, pero la razón de nuestra fe no es que el sol se mueva o no es que se cure un enfermo instantáneamente. La razón última de nuestra fe es que Jesucristo ha resucitado, que Él me da vida cada día, y sobre todo la fe se demuestra no en el asombro ante un fenómeno extraordinario, sino la fe se demuestra cada mañana cuando me levanto, hago mis cosas, me reconcilio con Dios, con los demás. La fe se convierte en normal, en cosa cotidiana. Nosotros, hay algunas personas sí, que a lo mejor van de milagro en milagro y tira porque me toca. Bueno, es una opción, pero hay personas que se alegran de que haya esos milagros, claro que sí. Faltaría más. Si el Señor quiere hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Pero encontramos esos milagros pequeñitos cada día. Habéis escuchado muchas veces esta frase que es tan, tan bonita. Se trata de saber ser extraordinarios en lo ordinario. Se trata de saber ser muy grandes en lo pequeño. De saber ser creativos en lo rutinario. Y que nosotros realmente en ese hacer la cama, recoger el cuarto, coger el transporte público, preparar la comida, quitar la mesa, barrer el suelo, levantarse para ayudar a alguien. Esos miles de detalles cotidianos son donde se demuestra la grandeza y la predilección de un alma. Y no en los momentos, digamos, estelares, los momentos de lucimiento, no. Ahí puedes dar el pego. Pero donde no vas a dar el pego es en el día a día, momento a momento, cuando tú vives tu fidelidad a tus hijos, a tu mujer, a tu marido, a tus padres que a lo mejor son mayores, a tus ideales, a tu patria, a tus valores. Eso es lo grande. Y por lo tanto, cuando digo, no, Señor, hazme un milagro para que. No me hace falta milagro, Señor. Si tú siempre has estado conmigo. Si precisamente has sido en lo pequeño y lo sencillo donde te he podido encontrar. El que no encuentra a Dios en lo ordinario, por muchas cosas extraordinarias que sea testigo, nunca le van a ayudar.